Buenas noches, bienvenido a esta nueva edición de Entre Líneas. Hace aproximadamente un mes, Televisión Nacional del Perú y Radio Nacional decidieron no renovar sus contratos con Distorsión, Zona 103 y AB Rock, espacios que cada uno a su manera se dedicaban a la difusión y promoción de las distintas variantes del rock, y en particular del rock nacional, que no encuentra cabida en otros medios de comunicación fácilmente. Esa decisión ha vuelto a poner en debate el valor del rock como manifestación cultural y ha motivado a distintas protestas, todas ellas orientadas a que el rock tenga el lugar que se merece. Diego Fernández Stoll y Jerónimo Centurión hicieron el reportaje. Esta semana, rockeros de todas partes del Perú volvieron a las calles para debatir, reflexionar y cantarle al país que el rock es cultura. Durante las últimas noches, estos músicos se han reunido en diferentes puntos de la ciudad para debatir sobre cómo reaccionar ante la cancelación de dos programas radiales y uno televisivo que difundían y promovían a grupos de rock peruano, cuya propuesta no encaja en la mayoría de medios eminentemente comerciales. Se han volado cuatro programas. Claro. Y nadie sabe explicar el porqué. Recuperemos el objetivo. El rock tiene que ser reconocido como cultura. Ese es el objetivo principal de esto. La protesta se convertiría en concierto. Y el lugar elegido fue la Plaza Mayor. Ellos responsabilizan al Estado de quererlos callar y querían que su música de protesta se escuche en Palacio de Gobierno. Sin embargo, al no tener permiso del municipio para tocar en la Plaza Mayor, dejaron en Palacio de Gobierno una carta con sus reclamos. ¡Cholo! Él había acudido hacia la gente joven, ¿no?, para poder reforzar, ¿no es cierto?, la lucha contra la dictadura, ¿no? Ahora prácticamente había olvidado, ¿no?, los ofrecimientos que había hecho, ¿no? Y tomaron por asalto el Jirón Quilca. Aquí, la tarde del sábado, confluyeron músicos de todas partes y tendencias en un concierto donde la consigna principal era oponerse a la censura. La historia de esta protesta se inició hace un mes, cuando de manera repentina se cancelaron simultáneamente el programa Distorsión, bueno, llegamos al que final conducía Pedro Cornejo, y los espacios radiales Zona 103 y AB Rock, conducidos por Juan Carlos Guerrero y Piero Bustos, respectivamente. Estoy seguro de que esas mismas personas que consideran que el rock no es cultura como para que exista un programa de rock en Canal 7 o en Radio Nacional, estoy seguro que le rinden pleitesía a los Beatles. Sí, ¿no? Seguro que sí. O sea, el rock es cultura cuando se trata de las vacas sagradas. Pero ajá, claro, el rock no es cultura cuando se trata de grupos pues peruanos que hacen bulla. Como si los Beatles cuando empezaron no hicieran una bulla también. ¡Horrible! Juan Carlos Guerrero asumió la dirección y conducción de Zona 103 en Radio Nacional hace más de un año. Yo empecé con el programa con esto, una cantidad sin valor. Esto era todo lo que tenía para hacer el programa. Empecé a comprar discos, a comprar. Acá hay como 150 discos, cassettes y todo el asunto. Todo lo que es aquí es nacional, rock nacional. Él recuerda con especial orgullo el primer concierto en vivo de un grupo de rock a nivel nacional. Que habían pasado apenas, 15, 20 días de que se había difundido el video Curi Montesinos,
Y entonces te imaginas poner en Radio Nacional un grupo contestatario como Leucemia, con una propuesta y una protesta cívica, en fin. Fue alucinante. Porque nunca antes se había presentado rock peruano en la radio, y menos transmitido en vivo y en directo, más o menos 1 millón de personas. Piero Bustos y Dalmacia Ruiz Rosas, al frente de AVE Rock, también a través de Radio Nacional, daban especial cobertura a bandas en vías de desarrollo. Influir, difundir y divertir. Todos estos programas contaban con una buena cantidad de fieles seguidores, hasta que un día sus respectivos conductores y directores se dieron con la sorpresa de que no podían ingresar a trabajar. La gerencia había decidido no renovarles el contrato. Primero yo estoy duchándome un día sábado, y 2 horas antes suena mi celular, salgo de la ducha y me dicen: oye, ¿sabes qué? Ya no vengas porque estás despedido, se canceló el programa. Y es más, no vengas porque no te vamos a dejar entrar a la radio. Bueno, el asesor cultural de la radio me dijo que el nuevo gerente, para el nuevo gerente, el rock no era cultura. Y en consecuencia, como no es cultura, no encajaba dentro de lo que es la programación cultural de Radio Nacional. El que nos hayan cancelado deja todo un trabajo cortado a la mitad, cosa que parece que en Perú es lo que más le agrada a la gente, dejar todo mal, sin acabar, todo tirado. La cancelación de estos programas y la falta de explicaciones por parte de los directivos generaron una corriente de indignación entre personalidades reconocidas por su probada militancia rockera. Para el escritor y crítico musical Oscar Malca, podrían existir oscuros intereses detrás de esta cancelación. El programa de Pedro Cornejo y el programa de Juan Carlos Guerrero eran los mejores programas que se han hecho en la televisión peruana y en la radio, en realidad. Quieren hacer un programa con estos productos comerciales, con los cuales sí podrían tener un rebote y llegar a arreglos con las empresas que los patrocinan, ¿no? El programa de Pedro Cornejo era un programa independiente. Y en Radio Nacional lo mismo. Yo supongo que estarán pensando poner pues ahí no sé quién y no sé cuántos, Pedro Suárez Vértiz o Christian Meyer. Está bien, están en su derecho de poner, pero son los productos más comerciales y justamente quienes no necesitan del Estado para hacer dinero ni para vender su material limitado, muy limitado a la gente, ¿no? Miki González, desde la orilla comercial, apoya la movida independiente. Las versiones que son aceptables para los medios son las más cagonas. Todo lo que está en la radio, todo lo que está en la tele, en su gran mayoría son versiones que satisfacen a todo el mundo y satisfacen también a los intereses de la gente que controla el pensamiento y los gustos de los demás. Gerardo Manuel produce rock hace más de 30 años y su experiencia le impide ser optimista. Entonces, como la mayoría de gobiernos que tratan de acallar a la gente, buscan pues lo masivo nada más, ¿no? Para embrutecer más y más a la gente, ¿no? Yo no quiero pensarlo, como te digo, en ese lado, pero otra cosa no se me ocurre. Tanto que ellos han criticado a lo que hizo Fujimori con la tecnocumbia, están, eso es como quien dice, tratando de tapar el sol con un dedo. O sea, haciendo lo que criticaban. Para Daniel Efe, ícono del rock subterráneo, esto no es ninguna sorpresa. Parece que el Estado se empecinaría así tercamente en tratar de hacer infeliz a la gente por todos los medios, ¿no? Para ellos las corridas de toros, las peleas de gallos son cultura, eso sí, sí es cultura, ¿no? Y no la creatividad de la gente, ¿no? Hemos ido por todo el Perú tocando y en todos lados nos decían que conocían a los grupos, que sabían de esto y aquello por
los programas de Pedro Cornejo en Canal 7 o por los programas de radio, ¿no? De Juan Carlos Guerrero, de Piero. Con esto cortado ya simplemente ya las provincias ya no van a tener ningún contacto con lo que esté pasando acá en Lima. Para la gerente de producción de Televisión Nacional, Gabriela Queirolo, la salida del aire del programa Distorsión se debió básicamente a su falta de audiencia. Distorsión se levanta porque se consideró que no tenía audiencia suficiente para estar en el aire. Eso es lo primordial. Considero que si un programa no se ve, es porque algo pasa. Según el rating de Ibope, las cifras de Distorsión oscilaban entre 0,3 y 0,6. Yo respeto el trabajo de Pedro Cornejo, quiero que lo sepas, porque además considero y leo sus escritos, me gusta Rock personalmente y no tengo ninguna duda de su capacidad profesional. Lo que yo considero es que a veces esa capacidad no es compatible con la pantalla de la televisión. ¿Bajo qué criterios deben manejarse los medios de comunicación del Estado? Lo que ha pasado en el Canal 7 simplemente, si quieren reducirlo a personas y no están entendiendo que se trata de conceptos, de maneras de ver la música, entonces ya estamos hablando de demagogia y de una manipulación de ese canal. Los afiches del concierto afirmaban el rock es cultura, en clara alusión a que el Instituto Nacional de Cultura durante décadas no ha reconocido al rock como manifestación cultural. La nueva directora del Instituto Nacional de Cultura, Leonor Cisneros, quien se reconoce como rockera, marca distancia con sus predecesores. Y en el Perú, hoy en día, el rock no solamente constituye en realidad la expresión cultural de una época. Para Cisneros, ya es momento que el INC replantee sus implicancias tributarias. Que la ley en este momento condiciona la exoneración a la calificación del INC y que nosotros no queremos que esto sea así. La directora del INC asegura que ya está coordinando el tema con la SUNAT y las municipalidades, pero aún falta mucho por hacer. Y mientras los rockeros expresan su rechazo a lo que ellos consideran un atentado a la libertad de expresión, el canal estatal ya tiene listo el reemplazo de Distorsión, cuyo nombre no podría ser más elocuente. Con otros ojos. Desde este lunes a las 6:30, sus tardes serán otra cosa. Por Televisión Nacional de Perú. Sembrando cultura. Francamente, ¿eh? Hasta el cierre de este informe, Diego Fernández Stolich y Jerónimo Centurión intentaron ubicar al presidente del directorio de IRTV, Carlos Urrutia, para que diera su versión. Por lo que acabamos de ver, para que nos explicara, más allá de los conceptos de la señorita Queirolo sobre el rating de un programa que tiene muy poco tiempo en el aire y que, por cierto, es cultural. Y también para que nos explicara qué ha ocurrido en Radio Nacional. Pero su secretaria les informó a los periodistas que el señor Urrutia se encontraba de viaje. El sábado, el gerente general de Radio Nacional, otra persona a la que entre líneas buscó, el señor Luis Humbert, dijo que él no daba entrevistas los fines de semana. ¿Cuándo cumplirá el presidente Toledo su promesa electoral de convertir Televisión y Radio Nacional en medios estatales al servicio del público y no del gobierno? Mientras estos medios sean considerados como medios gubernamentales, el criterio de sus administradores siempre será político y obedecerá a las razones del grupo que gobierna y no de todos nosotros que somos la sociedad. Francamente, cambiar Distorsión por el Bodrio, seguramente muy popular, seguramente muy satisfactorio para la señora Queirolo en términos de rating, que va a estrenar Canal 7 con musiquita de plástico en los próximos días, es un agravio. Ojalá el Perú en algún momento sea gobernado por gente que cree realmente en la democracia. Vamos a una pausa y regresamos. Amor, ya casi estoy lista, apúrate. Ayúdame con el cierre, por favor. Amorcito, ayúdame, que estamos apurados.
¿Qué pasó? No sé, ¿se rompió? ¿Cómo que se rompió? ¡Arréglalo! No te preocupes, cámbiate, yo te espero. ¿Por qué Somos es la revista más leída del Perú? ¿Será por el Circovit? Somos, lo que te gusta leer. Todos los sábados gratis con El Comercio. Los mejores precios. Imagen y sonido en Saga Falabella.